El actor Toño Mauri está pasando por una situación muy triste, delicada y muy preocupante, ya que lleva más de 5 meses hospitalizado. Lo peor de todo es que su salud parece no mejorar. Al contrario, este actor acaba de recibir un doble trasplante de pulmón, debido a los estragos que ha tenido por contagiarse del padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Debido a este malestar, él tuvo severos problemas en las vías respiratorias, en especial en el área de los pulmones. Estos quedaron en tal mal estado que tuvo que ser sometido a una intervención. Después de haberle realizado este doble trasplante, la familia del actor y productor afortunadamente dieron a conocer que su estado de salud es estable y se encuentra recuperándose satisfactoriamente por esta intervención. Ahora los médicos quieren ver cómo va evolucionando para ver si así por fin puede regresar a su casa. Él ya lleva muchísimo tiempo en el hospital Mount Sinai, ubicado en Miami, Florida. El estado de salud de Toño Mauri estaba tan mal que los médicos no sabían si el actor podía sobrevivir la noche, pero luego, después de esta intervención, parece que todo va bien. Cabe recordar que el mes de junio pasado, Toño Mauri y toda su familia dieron positivo a este padecimiento. La mayoría logró salir adelante, excepto la celebridad, quien de plano no le ve fin a esta situación. Para que más o menos te des una idea, la intervención del actor duró poco más de 9 horas. Hasta el momento él se encuentra estable y afortunadamente fue la propia familia del actor quien aseguró que pudieron notar una mejora considerable. A través de una entrevista con el programa El Gordo y la Flaca mencionaron: "Todo un triunfo, todo ha ido muy bien. Hoy por la mañana estaba despierto. Toño ha pasado tanto, sus hijos Carla y Toño les ha cambiado la vida. Su esposa se la ha pasado a su lado. En 2 ocasiones le hablaron para decirle que no había mejoría y que tal vez no pasaba de esa noche. Así de mal estuvo Toño Mauri". Hasta este momento podemos decir que la intervención fue todo un éxito y la noticia de que su estado de salud mejoró es algo excelente de saber. La intervención de Toño Mauri estuvo a cargo de los doctores Andrés Peláez y Tiago Machuca, quienes hace tiempo también se encargaron de una situación similar con José Luis Rodríguez el Puma. De manera muy similar, el cantante venezolano se sometió a un procedimiento. Esto debido a que tenían que terminar con una fibrosis pulmonar bastante fuerte. Alrededor del mes de septiembre se informó que Toño Mauri había dado positivo al padecimiento, siendo contagiada toda su familia. Y a pesar de que él mismo advirtió que tal vez la cosa se ponía fea porque él es un adulto mayor, en ese momento él estaba más preocupado por uno de sus yernos, debido a que este al parecer tiene asma. Ese yerno era considerado como la persona más delicada en toda la familia. ¿Quién iba a pensar que iba a ser el propio Toño Mauri quien estaría hospitalizado durante tantos meses? Mauri se suma a la lista de actores que han tenido diversas complicaciones por este malestar, como fue el caso del conductor Ricardo Cázares. Él, después de haber dado positivo y recuperarse de los síntomas, él presentaba malestar en las vías respiratorias, a tal grado que requería un tanque de oxígeno para poder respirar de una forma adecuada, lo que obviamente postergó su regreso a la televisión. Otro personaje que tuvo secuelas bastante fuertes fue el payaso Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito. A este comediante el malestar le afectó directamente el corazón. De igual manera tuvo que ser intervenido, tras lo cual Platanito aceptó que la enfermedad se había alojado cerca del corazón y que por esta misma razón él estuvo a nada de perder la vida. Afortunadamente todo salió como los médicos lo habían planeado. Han pasado tantos meses en los cuales hemos vivido en esta misma situación que a algunos ya les restamos importancia. Esto es un error completamente. Así como Toño Mauri, hay miles y miles de personas que han estado en el hospital y algunas de hecho no han salido con vida de este. Es por esa razón que nosotros todavía te pedimos que por favor sigas las recomendaciones de salud. Este padecimiento afecta a las personas de diferente forma y nunca se sabe cómo te puede dar a ti. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor, nos vemos muy pronto, bye.